Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Like a Dragon Isshin. Y lo hemos dejado justamente por aquí, aunque, como podréis ver, literalmente he subido unos cuantos niveles, como podréis comprobar. Y tengo el inventario literalmente lo que viene siendo al máximo, ¿vale? Las habilidades, pues como veis, están todas al 13. Agárrame la que me crece. He hecho un montón de cosas de vigor. He hecho varias secundarias. Como veis, tengo 171 río. En fin, el equipamiento que llevo ahora es este, básicamente, porque ya me he dado cuenta de que, bueno, al final, cada vez que vas avanzando, una katana de 680, al final no es para tanto, ¿no? Tengo ya equipamiento así normalito, ya voy avanzando un poquito más en este tipo de cosas, en defensa y demás. He desbloqueado todos los entrenadores de las habilidades. Por ejemplo, ya tengo el entrenador del camorrista ya lo habéis visto, ¿vale? Que no puedo con él todavía. El del espadachín y bailarín salvaje es uno único, que es el de un dojo de aquí, que ya lo que me queda es vencerle a él para desbloquear las demás habilidades. Y el pistolero, pues también ya lo he literalmente desbloqueado y me quedan esas otras dos y ya está, ¿vale? Es lo único. En cuanto a las cosas de vigor, de virtud, perdón, he avanzado un montón, he comprado un montón de cosas. Veis que tengo todo ese dinero porque he vendido unas cosas súper caras y he llegado a tener, pues eso, 171 río. Básicamente soy bastante millonario. Literalmente podemos gastar esos 100 río para pagar lo que viene siendo la renta de la casa, de la granja aquella. Y ya está. Como veis, el tiempo de juego pone 53 horas. En realidad no llevo 53 horas. Y es porque ayer me fui. Sin querer dejé la Play encendida hasta hoy y no me he acordado de quitarla. Soy un puñetero desastre. No me acordé de quitar la puñetera Play. Llevaré... Quitadle 30 horas a esto de aquí. Quitadle 30. ¿Vale? Llevaré unas 20 y pico. Ah, y también he desbloqueado... Si os fijáis aquí, he desbloqueado una zona de práctica que son unos espantapájaros, ¿vale? Que son como rutas de entrenamiento con cada vez más dificultad y con contrarreloj, en la que si ganamos, si hacemos ciertos puntos, ganamos premios, ¿vale? Y encima nos ayuda también a subir habilidades. O sea que esto de aquí cuenta como experiencia también. Y habíamos venido hasta aquí para encontrar a Orio, que había venido a este puente de aquí. Es lo que veníamos a hacer. Orio.父親のことをお神から聞いた。そう。はじめさんはなんで新選組に入った？お金？偉くなりたい？それとも人を切りたいだけ？ いや、どうでもない。そやったら、なんで？俺が新選組に入ったのは、ある人を探すためなんだ。人探し？ああ。俺はそいつをどうしても見つけなくちゃならない。 それには新選組に入るしかなかった。
確かに一番の目的は人探しだ。だが俺は三番隊の隊長というそれなりに影響力のある立場を任された。この立場なら新選組が無用に人を殺すのを防げるかもしれない。少なくとも三番隊くらいはな。新選組が人を殺さないように。 それでお前のおやっさんが生き返るわけじゃないかな。でも私みたいな目に遭う人は減るかもしれん。ああ、そうなるといいと思ってる。 さあ、もう店に帰れ。 Obviamente le hemos dicho la verdad, ¿no? En plan, escúchame, he entrado aquí, pero no porque quiera ser un Shinsengumi, sino porque estoy buscando a un tío. En plan de no, mi intención no es otra. Tiene un toquecito el personaje de aquí de Lee Sin. Tiene un toquecito a Rurouni Kenshin, ¿eh? Hay gente que no le toma en serio y otra gente que sí ha visto su verdadera fuerza. Será mejor que vuelva a Teradaya. Que sí ha visto su verdadera fuerza y tienen que temerle porque el Nota es mega fuerte. ¿Sabes? Nota tiene potencial. Ah, por cierto, tenemos... bueno, si te quitas de en medio... Tenemos... lo de la carrera también maximizado, ¿eh? Tenemos muchas cosas maximizadas, ¿eh? Como veis, tardo en cansarme, ¿eh? Voy a rezar aquí. Ya me quedan otros 5. ¿No puedo? A ver, que me he perdido. Vale, pim, pim, pim. Vale, sí, tengo que salir. Vale. Perdón. Puta mierda. Dale, era por aquí. Bueno, vamos a quitarnos a estos de en medio, ¿no? A ver, ¿qué tengo que subir? Vale, camorrista. Ah, y también he descubierto una arena de combate. Bastante complicada, ¿eh? Es chunga, la arena, Pesado, tío. Venga, hombre. Tira. Otro 6000 de virtud por terminar combates con el triángulo, tío. Mira, otro. Vamos a ayudar. Venga. Toma por culo. ¡Lárgate!
Venga. Zumbando. El Teradaya. Vale. Esto que era el dojo. Pa' acá. Es que os quiero enseñar lo de las virtudes ahora. Ahora que me pilla de camino y encima tengo 6.000 para gastar. Vais a ver lo que... Vaya por Dios, otra... Sí, sí, sí. Pero... ¿Me dejáis? Eso, coño. Es que no me dejaban. Qué coraje me da cuando me tumban, tío. De un toque. Tío, qué pesado, tío, de verdad. Bueno, pues nada. Venga, coño. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué coraje da, tío, eso! Da mucho coraje, tío, da mucho coraje. Vale. Vamos a rezar igualmente también. Intercambiamos virtud. Ah, y también hemos desbloqueado una tienda con virtud, ¿eh? Mirad. Mirad en función. Lo tengo todo. La carrera al máximo y el inventario al máximo. En virtud. ¿Veis? Tengo aquí el templo al nivel 4, que es básicamente para la selección de objetos. La cultivación, que es para conseguir más aún. Y la reducción de lentitud de virtud, que es que al comer y beber con el máximo de salud no me quitan tanta virtud. Luego en otros es para subir las reputaciones y ya está. La pesca la tengo entera. La granja, pues lo voy más o menos cogiendo. Y el segundo hogar más o menos lo mismo, ¿sabes? En plan, esto va así, así. Yo lo que haría sería, en verdad, ahorrar para esto. Y quitármelo de en medio ya. Porque es bastante caro. Sinceramente. Aunque en verdad me voy a quitar la granja, tío. Me voy a quitar la puñetera granja ya de una vez, en plan... Fuera esto. Y ya estaría. Total, si vamos a seguir ganando virtud por un tubo. Eso lo puedo yo asegurar. Ah, bueno, hice la misión secundaria de este tío, que es repartidor de paquetes y demás. También te da virtud por repartir. Hostia, ¿en serio me he quedado a un puntito de virtud? A ver, otro templo. Para rezar. Voy a buscar otro templo para rezar porque seguramente me quede uno, ¿no? Lo más seguro es que me quede uno. Mira. Acaparador, otros 6.000. Y rezo y seguro que ahora... Uy, me va a quedar uno, tío, ¿no? ¿En serio? ¿En serio me va a quedar uno? A ver. Me va a quedar uno, tío. Son 2.500, ¿eh? Mira, el acaparador ya literalmente lo hemos completado. Ya no tenemos por qué mirar más de eso. Me queda uno, tío. No me jodas. ¿Dónde hay otro? En plan que no lo haya hecho. Hostias. Pues... Ya no hay más aquí. Porque estaba este.
Este de aquí, 2, 3 con el templito, 4. Hostia puta, tío. Qué rabia, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer un viaje rápido. Aquí. Vale. Vamos a ir aquí a la herrería. Nos damos la vuelta y vamos a ese templo. Además, así usamos el viaje rápido, que también... Atados, batidos. Ah, bueno, misión secundaria, en plan de... Oye, mira, no sé qué, por la amistad, básicamente. Nos damos aquí la vuelta. Y venimos aquí. Rezamos. Y otros 2000. Intercambiamos virtud. La virtud, mira, tengo 9000. ¿Qué hago? ¿La cultivación de nivel 4? Yo creo que sí, ¿no? O la reducción. O vamos directamente a quitarnos cosas de la granja, tío. Granja de nivel 3. Es que yo no voy a usar la granja, en verdad. No sé. Es que no sé, tío. ¿Qué me puede parecer? ¿Qué me puede servir, tío? Yo creo que esto me puede servir más, ¿no? Mira. Templo del sacerdote sintoísta de nivel máximo. 15000. ¿Veis? Siempre está el nivel 4 y el máximo. Luego de este está el máximo. Seguramente después de este está el máximo. Y este es el máximo de estas tres reducciones. Es que yo creo que esto viene muy bien, en verdad, tío. Vamos a viajar de nuevo. Y esta vez vamos a irnos a... Alterada ya. A ver cuánto me sube de amistad este. Uy. Ah, vale. Ahora voy a tener que defenderlos. Tenemos que parar. Mi colega se ha hecho daño en la pierna. Está usted bien. Qué mal. Se ha hecho daño. Venga, una trampa. No es eso, detrás de ti. Bandidos. Tengo que pegar palizas. Vale. No pasa nada. Son bandidos, tal, tal, tal. Sí, a ver, misiones secundarias que, bueno, pocho, ¿vale? No, no pasa nada. No, no nos interesa. Venga, otra vez. Ahí está. Tranquilo, amigo, Ven aquí. No pasa nada por la vida, ¿vale? ¡Hala! Iros a tomar por culo de aquí. Gracias, samurái, no sé qué, venga.
Venga, no sé qué, pa, 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 que sí. Mira, ahí subimos el vínculo. Bueno, 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 increíble, ¿eh? Un puesto de comida. Vamos a ir al puesto de comida y vamos a recuperar vida, ¿vale? Que en el puesto de comida podemos recuperar bien. Y además, así subimos otra cosa de virtud, que es hacer un montón, que es comer un montón de cosas diferentes. Ponme esto. Y ponme esto, que no lo he comido. ¿Ves? Mis primeras comidas otra vez. Que es poquito, ¿vale? Y quiero comer otra vez. Esto que es diferente. Y esto que es diferente también. Me sube la vida, máximo, curaos. Y encima cuenta como las comidas. Hala, hasta luego. Voy a quitarme mierda la servilleta esta. Ah, mira, uno de estos dorados. No, mierda. Hostia, uno de esos dorados es muy, muy bueno, tío. Te da cosas muy buenas. Vamos a ir al templo a gastar más cosas de virtud, ¿vale? Vamos a gastar más cosas de virtud. Por cierto, aquí puedo rezar otra vez, sí. Aquí puedo rezar otra vez. Yo creo que cada vez que sales de una zona y de otra, puedes volver a rezar cosas. Puedes volver a rezar otra vez en los templos. ¿Veis? Si vamos corriendo, nos sube también hasta que llevemos 20 kilómetros corriendo y demás. Esto es bueno. Hacer todo esto es bueno porque te sube para cosas. A ver, intercambiar virtud. Deberíamos de esperar para conseguir esto de aquí, tío. O me lo gasto ya en esto. Venga, va. Expansión de la granja a nivel máximo. Seguramente me entretendré fuera de cámara con la mierda de la granja, ¿eh? Para ganar un montón de pasta. Y hacer un montón de cosas. Pero bueno, ya está. Ya hemos tenido un ratito de diversión por ahí. Bueno. No para, hombre. Ah. Hasta luego, amigo. Subimos de nivel normal. Vale, hemos subido de nivel normal. Y nos queda muy poquito de camorrista, ¿vale? Y ahora, a ver, voy a contar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 4, 5 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19 Vale, todos van a tener 19 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19 4, 5, 6, 7 No, el bailarín tiene 18. Y ahora tiene 19. Vale, ahora todos tienen 19 pelotitas. Así que perfecto. Entremos ya aquí. Vamos a dejarnos ya de historia. はじめさん、意外と女の扱いがうまいんですな。ちょっと見直しました。俺はあんたにうまく使われたみたいだけどな。さあどうやろ。
あ、そうよ。はじめさんが出かけてる間にね、あんたに会いたいって人が来たんやったわ。俺に？どんなやつだ？どんなって言われても、ただちょっと土佐なまりのあるお侍さんやったね。土佐の？でな、その人清水寺で待ってるって言うてはった。清水寺に？そう。 そもそもいつ帰ってくるかわからへんって言うたんやけどね。構わへんから、そう伝えてくれって。それにしても、あんたにお客さんなんて珍しいわ。これも体調効果やろうか。さあな。わかった。ちょっと行ってくる。 Tengo el micro muteado otra vez, que le doy sin querer a la mierda del táctil, tío. Puto coraje ya. Vale, ya he subido de nivel. Ah, por cierto, mirad lo que tengo. ¿Habéis visto eso? Si no me lo llegan a cancelar, eso es como un tiempo bala de catanazos. Literal, ¿eh? Con la puta ya. Putos pesados, tío. Habilidades, camorrista. Vale, todas tenían 19. Así que a partir de ahora, esta tiene 20. Y las demás van a tener que empezar a tener 20. ¿Dónde tengo que ir? Ajá. Mira, tengo un palanquín ahí, así que vamos a ir rápido. Con el palanquín. Quita, coño. Llévenme. Sí, sí, Río Camo. Justo ahí. Venga, si le he dado a la X, ¿qué coño? Vale. Girar para acá, ¿no? Sí. Vámonos. El templo que yo me hizo está justo delante. Hostias. Hala, ¿se encuentra bien? Misión secundaria, ¿verdad? El amnésico. Bueno. Parece que se ha dado muy fuerte en la cabeza. Debería tratarlo ahora mismo. Pues lo que tengo. Yo qué sé. ¿Ha sido usted el que me ha curado? Sí, bueno, ¿qué ha pasado exactamente? Pues estaba yendo por el camino cuando... Ah, la cabeza me está matando y no puedo recordar nada de nada. ¿En serio? Si tanto le duele, mejor que no se esfuerce a recordar ahora mismo. Vaya, paso a paso. Lo siento, ¿cómo repámparos he acabado en el suelo? Lo siento, no tengo ni idea. Vale, supongo que tiene sentido. Bueno, gracias por haberme ayudado. Tenga para usted. ¿Se siente mejor? Sí, pero la cabeza todavía me duele un poco, así que creo que descansaré un rato más. Entiendo, bueno, tenga cuidado. Eso haré, lamento las molestias, gracias de nuevo. Vale, el amnésico. La hemos resuelto, pero ¿qué es lo que pasa? Para resolver esta misión enteramente hay que subir el vínculo al máximo. Y ahora mismo no tengo tiempo. Estos son cupones, tío. Es que paso de coger los cupones estos. Anda, mira, un templito, rezar. ¿Vale? Hemos llegado. A ver qué nos depara aquí.
Samurai de Tosa, Nakaoka Shintaro. Hombre, buscaba a nuestro hermano, Hanpeita, ¿eh? Nakaoka Shintaro. So, Tokio no onakama tte wake sa. Takechi o otte ru tte no wa dou iu koto da? Dare tomo shiranai yatsu no yobidashi ni noko noko dete kitan da. Jikan wa aru ndaro? Chotto nagabanashi ni tsukiatte morau ze. Ya, así que cuéntame. Nakaoka to itta na. Anta nani mon da? Yoshida Toyo-sama no tsukibito da. Tadashiku wa moto da ga na. Toyo-sama ni wa kaeshi kirenai go-on ga aru. Oyasu-san no? Oyasu-san ka. Ano toki mo omae Toyo-sama wo sou yonde ta na. Ano toki da to. Toyo-sama ga korosareta toki da yo. Ano toki, ore mo soko ni itan da. ¿En serio? Ah. Anta, ano ba ni ita no ka? Hostia. Mono oto ni kizuite ore tachi ga kaketsuketa toki ni wa, Toyo-sama wa sude ni kirarete ita. Soshite, asoko ni ita no ga omae to Takechi Hanpeita da. Nani? Anta naze Takechi ga ita koto made shitteru nda? 役人が駆けつけた時、あそこにはもう俺しかいなかったはずだ。言っただろう。俺は東洋様の付き人だったからな。あの日お前らが二人来ることは内密に聞かされていた。そうだったのか。あの後俺は東洋様を守れなかった責任で罷免された。お前らのせいで人生が狂っちまったんだよ。 Perdona que te diga, pero yo no lo he matado, ¿eh? De. 本人を目の前にして. あんたどうするつもりだ? ここで切るか? 悪いな。 今のは冗談だ。 確かにあの事件犯人はお前ということになっている。表向きはな。どういうことだ。俺は真の犯人は別にいると睨んでるってことだ。メノフマル。よく考えてもみろ。もしお前が東洋様を殺したとして、お前に一体何の得があった。脱藩浪人として故郷にも帰れず、今日で名を隠して生きなきゃならない。 そこまでしてなぜ東洋様を殺さなくちゃならない。お前が何を得た。じゃああんたはあの事件の真犯人を誰だと思ってるんだ。武市半平太だ。俺はそう見てる。え？なんだと。別に貴様も、はい、エルノイソな。そして土佐勤王党の大躍進、藩の賛成だった東洋様が生きていれば武市もここまで土佐を思い通りにはできなかったはずだ。 ましてや武市は上司にまで昇格している。これ以上に得したやつが他にいるか。だがまさか。絶対に違うと言い切れるのか。それであんたは武市を追ってたってわけか。ああ。で、やつを嗅ぎ回ってるうちに偶然あんたに出くわしたってわけだ。なるほどな。 確かにあんたの推理は筋が通ってる。だがな、あんたは大事なものを見落としてる。何だって？あんたらが駆けつける前にもう一人あそこにいたんだ。覆面の男がな。俺たちは見たんだ。そいつがおやっさんを切るの。犯人はそいつだ。実はな、
俺もあの事件の真相が知りたくて、その男を追ってるんだ。そうだったのか。どうやら、お前は俺の知らねえことをだいぶ掴んでるらしい。今度は、俺が話を聞く番だな。俺の方も長話になるぜ。Hombre, le va a contar todo lo del usuario. Bueno, lo del. El, sí, el usuario del Tenen Rishin. Que está en el Shinsengumi. En fin. ¿Ves? Ahí está. Yamanami Keisuke y Nagakura Shinpachi son Fukumen no otoko to wa omoenai. Shinsengumi ni haitte tsukameta no wa. せいぜいその程度だ。いや、入隊してまだ何日も経ってねえのに大したもんだ。だが隊長なんて目立つ立場じゃこの先動きづらい局面もある。だからよ、坂本さん、ここは俺と手を組むってのはどうだ。俺も東洋様を殺した犯人を追ってきた。俺たちは会うべくしてここで会ったんだ。違うか？あんたの言う通りかもしれねえな。よし、なら決まりだ。いや、ペニャ？あいつらは。やべえな。土佐勤皇党だ。俺が竹地を嗅ぎ回ってたのも感づかない。中岡慎太郎やな。連中の目当ては俺だ。あんた逃げろ。この状況で見逃してもらえるとも思えねえが。ま、確かにな。勤皇党の邪魔をする人間には消えてもらう。覚悟はできとるの。Últimas palabras vuestras, mejor dicho。こっちの連れは関係ねえんだ。返してやってくれねえか。関係ないもんとこんな場所で会うがかい？たく、すまねえな、巻き込んじまった。気にすんな。全く関係がないわけじゃない。おにぎる。Claro, en plan, es mi hermano, ¿sabes? O sea, si, mi hermano es quien controla estos gilipollas.¿Sabes? Es en plan de. Es mi hermano el que está controlando a estos imbéciles. Toma por culo. Espérate, ¿quién ha soltado esto?Fuera de aquí. Nos vamos, ¿no? Vale. Ah, así. Tiene que ser el círculo. Ajá. No puedo, tío. Pero si antes lo he hecho súper bien en cuando hacía las pruebas de los espantapájaros, tío.¡Hala! Ah, vale, pues no. Sakamoto, vienen con armas. Escóndase tras las linternas de piedra. Si pulsas R1 mientras te mueves con la pistola y luego pulsas cuadrado, podrás disparar mientras te mueves. Si los enemigos te disparan desde la distancia, prueba a utilizar tu entorno para ocultarte mientras te mueves y ataca cuando tengas ocasión.
¡Hostia! ¡Hala! Yo quito los dos. Vale. Más tonto pollas. Que me estoy cubriendo con el L1, cabrón. Que no sabéis si me iba a atacar. ¿En serio, tío? Ni me han dejado, ¿eh? Escúchame, ni me han dejado, tío. Como el arroz. El arrocito este. Se lo dejo por aquí. Un momentito, porfa, que estoy mirando una cosita. Coño. Vale. No hay nada por aquí, ¿no? En plan, ocultito. No tiene pinta. Voy a quitar esto. Es que me gusta quitar las tonterías. Mierda, una unidad armada. Cuando te acercas a la unidad armada, se cagan. ¡Hostia! Soy el hijo puta. Antes de ti, jefe. Vale. ¿En serio, tío? Escúchame. ¿No puedo hacer eso, tío? ¿Por qué no? Me resulta súper raro. Bueno, pues ya está. Bueno, pues no esquive, no esquive. Escúchame, me tocan las pollas. Que a mí me derriben de tres golpes. Y a esta gente les meto espadazos y no se stunean. Bueno, claro. Encima tenía ganas de estornudar. Dios mío de mi vida. Me quiero morir. Sasuga ni
お互いの情報はそこで交換しよう。それでいいな。分かった。あんたはまだ竹千代を追うのか。いや、竹千代の方は一旦やめだ。それにあいつは土佐に帰っちまったからな。俺も新選組を探ってみるさ。あ、シャボルトは土佐。ちょっと待て。竹千代が土佐に帰っただと。知らなかったのか。最近江戸から土佐へ帰ってきた大殿の命令で呼び戻されたんだ。 La purga de Ansei. Purga Ansei, conflicto de dos años que empezó en 1858 y en el que el Bakufu empleó toda clase de métodos para silenciar a las voces críticas contra los tratados comerciales internacionales de Japón. Joder. Se vio obligado a retirarse en provincias tras perder en la purga Ansei. ずっと江戸に隠居させられていた。幕府の権力争いに巻き込まれてな。だが先の藩主として未だに土佐に強い影響力を持っている。殿様にしとくにはもったいないほどの切れ者だ。ここまでいいな。その陽道公が江戸にいる間、土佐を任されたのが吉田東洋様だった。 だがその東洋様が暗殺された。で、陽道公はようやく幕府の許しを得て、つい最近土佐に復帰したんだ。その大殿がなぜ竹千代を土佐に呼び戻した。さあな。だが問題はそこだ。今の竹千半平太は老人たちを手なずけて事実上土佐を牛耳ってる。陽道公から見て愉快じゃねえのは確かだろう。 1年前、陽道公が土佐にいれば、金の塔が力を持つことはなかったはずだ。それはつまり、竹千代土佐金の塔にとってはまずいことになるってことか。そいつは陽道公の出方次第だな。今は様子を見るしかない。だが俺たちには目の前の仕事がある。覆面の男を捕まえるって仕事がな。 Me suena mucho el WhatsApp, lo siento. Voy a bajarle el volumen. Porque literalmente suena una investigación confusa. Y acabamos el capítulo. Porque me suena un montón, tío. Y suena al menú de Resident Evil. Que mi sonido de WhatsApp cuando me hablan es sonido de Resident Evil. Bueno, vamos a guardar la partida y vamos a dejar el capítulo por aquí, ¿vale? En el siguiente continuaremos, obviamente, con la historia. Así que, chicos, mira, porcentaje de historia secundaria finalizada es un 47%. ¿Vale? He avanzado un montón y no llevamos 54 horas... ni de puta broma, ¿vale? No llevamos ese tiempo. Es por eso, porque ayer, sin querer, me dejé la Play y el juego encendido porque me fui a... tenía que hacer un montón de cosas, estamos en feria, porque esto lo estoy grabando en la semana de feria de Sevilla, ¿vale? Y bueno, tengo que ocuparme de la casa, en plan, cuidar de mi hermano, en fin. Se me fue un poco la cabeza y se me quedó el juego aquí. Pero que eso, que no llevamos ni 54 horas ni de puta broma. Pero bueno, chicos, chicas... Lo dicho, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, dadle like si os ha gustado, dislike si no, y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar el canal, tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartir, comentar y activar la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Así que nada más, un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Like a Dragon Ishin. Hasta otra, zagales. Por cierto, fijaos en donde hemos guardado antes, que pone tiempo de juego 36 horas. Esas son las horas que realmente llevo. Porque me puse a hacer cosas secundarias por fuera de cámara. Y ese realmente es el tiempo de juego que llevaba. No las 54 que llevamos ahora. Hasta otra.